Para que dijeran que venía. Escuché. No tiene una lista con la corrupción de los nombres. Hay correntada. Entonces me abre la puerta. Sí, que tendrían una postura de distancia. Entonces vamos a presentar un informe de seguimiento como la Santa Sede continúa, a pesar de las recomendaciones hechas por estos comités y a pesar de los informes que se han elaborado con respecto a la Santa Sede, continúa encubriendo los casos de abuso sexual eclesiástico, continúa negando la información a la justicia civil y a la justicia penal de los países, continúa negando el derecho a una indemnización y una reparación a las víctimas. En el caso Próbolo de Mendoza, esto ha sucedido tal cual, a pesar de que hay recomendaciones del año 2014, en el caso Próbolo, que es un caso que se inicia en noviembre del 2016, todo esto sucedió. Tenemos hoy imputado a un sacerdote por encubrimiento de este caso. Tenemos hoy causas civiles abiertas por la reparación de las víctimas, que está totalmente trabada por la Iglesia Católica. Estamos pidiendo un resarcimiento en términos, o una reparación en términos integrales, como esto de pedidas de disculpas, cambios de prácticas por parte de la Iglesia Católica, reconocimiento a las víctimas como tal, algo que no ha sucedido todavía porque no ha habido por parte de las autoridades de la Iglesia Argentina, ni tampoco por el Papa, ni ninguna autoridad del Vaticano, un reconocimiento de las víctimas como tal, y lo único que ellos han recibido por parte de la Iglesia son agresiones o manifestaciones que han terminado sin duda revictimizándolos. Padres que se han decidido, valga la redundancia, hacer las denuncias, para hablar genéricamente, son los hechos más graves, por lo menos que la provincia de Mendoza tiene conocimiento, sacándolo. Yo creo que el Papa sabe muchas cosas, y no solo lo que pasó en el pueblo de Mendoza, sino lo que ha sucedido en muchos países, porque hay muchas pruebas, como cartas también que se le han entregado. Entonces, él sabe lo que pasó. Nosotros sabemos lo que vivimos, hemos atravesado muchas trabas y sobre todo por no ser oyentes, hay una brecha comunicacional.